Buenos días a los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a otro a otra entrevista en Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del asambleísta Fabricio Villamar con quien vamos a conversar sobre algunos temas de coyuntura legislativa, pero específicamente nos vamos a enfocar en las denuncias que él ha planteado desde hace algún tiempo atrás y que no sé por qué la coyuntura legislativa, valga la redundancia, no le ha dado el trámite correspondiente. Eh, buenos días, eh, asambleísta, bienvenido a Hoja de Ruta. Muchas gracias por la invitación, qué gusto. Eh, uh -huh. Queríamos preguntarle, eh, ¿cómo así nuevamente reviven este caso de la señora Karina Arteaga, que no es el único, porque sabemos que hay algunos y de otra índole, pero ¿por qué se revive este caso? Yo creo que... Vuelve a tomar fuerza esto por la condena a la vicepresidenta Vicuña. Uh -huh. eh, a la ex vicepresidenta Vicuña se le, uh, se le inició un proceso. Yo presenté los documentos eh, y anuncié en la asamblea que estaba dispuesto a seguir un juicio político en contra de Vicuña si no renunciaba eh, precisamente por el tema diezmos. Y al día siguiente la señora renunció. En la semana anterior salió ya la sentencia. En donde se le condena a la señora a un año de prisión, y claro, eh, se reaviva el tema por la causa por la que ha sido condenada la señora. Y llegan nuevos elementos eh, que deben ser conocidos por los ciudadanos en contra de la señora Karina Arteaga, asambleísta también de Alianza País por la provincia de Manabí. Entonces, yo lo que había hecho es lo siguiente: en el 2018. Eh, conseguí que el Pleno de la Asamblea eh, emita una resolución que dice que los asambleístas que conozcan las denuncias de los medios de comunicación por casos de corrupción, especialmente estos que tienen que ver con extorsión y gestión de cargos, porque es, es bien cómodo, la gente se ha dado en llamar a estos casos uh, los casos de diezmos. diezmos. Si es que le llamas diezmos, mis colegas van a decir lo que pasa es que los diezmos no consta entre las causales para la destitución, entonces no le podemos destituir. Uh -huh. Lo que sí consta en las causales de destitución es la gestión de cargos públicos. Tráfico de influencias. Es tráfico de influencias, este pero sobre todo lo que yo estoy diciendo es, no hay caso más claro de gestión de cargo público que el que tú haces para emplear en tu propia oficina. No, no. en la oficina de alguien más o de otra función o de otro ministerio, no, no. En tu oficina, si tú agarras y le cobras a alguien por trabajar en tu oficina, no hay caso más claro que de, 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 de gestión de cargo. Y esa es una de las causales para la destitución. ¿Qué es lo que se tiene de pruebas? <coughs> Se tiene dos juicios penales iniciados por ex-trabajadoras suyas, dos denuncias. Uh -huh. este, eh, se tiene los, uh, los depósitos notariados hechos en la cuenta del marido de la señora Arteaga por una ex-asesora de la, de la asamblea. Se tiene eh, otros depósitos hechos a un familiar. Todos estos van a ser presentados en la comisión que para el efecto tiene que conformarse en los próximos días. Pero comisión que no se ha conformado todavía. ¿Tiene esperanzas no, de que haya esa comisión? Sí, tiene que pasar. No, a ver, yo tengo esperanzas de que la comisión se conforme, sí, tiene que ser una comisión multipartidista. De ahí, lo que es un poco más complicado es lo que te decía, que la comisión, eh, sin mayor entendimiento del derecho, diga lo que pasa es que se le acusa de gestión de cargos y como es en su propio despacho, entonces no es gestión de cargos. Por eso hay que estar atento. Claro. Y si es que le seguimos llamando a esto un caso de diezmos, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Que mis colegas de la comisión o por fuera de la comisión digan, ay, lo que pasa es que esto de pedir diezmos no está entre las causales para destituir, entonces que sigan nomás. A eso nos estamos enfrentando. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque a pesar de que yo he presentado... 11, 12 casos a conocimiento de la Fiscalía. En total entiendo que son 17, 18 casos. Hasta la presente fecha la Fiscalía no los despacha. Entonces, claro, llega un momento en donde eh, la institucionalidad se ve afectada. Porque tú haces un esfuerzo muy grande de limpiar la asamblea de denuncias. ¿Te imaginas lo complejo que es para mí? Ir a trabajar todos los días con gente a la cual yo les he acusado de casos de corrupción uh -huh. y que la justicia no hace nada. No, pero a ver ahí es cuando uno se pregunta a ver para unos casos hasta son rapidísimos pero para otros casos se quedan ahí represados, por ejemplo, estos casos de, la, de las denuncias a los asambleístas, no es que no hemos visto celeridad para nada, pero sí si eso estoy diciendo, yo presenté los casos. Claro. Este, y si es que te no no traje, pero te puedo exhibir las uh, uh, los informes que yo he pedido de la fiscalía para que me digan en qué caso están. ¿En qué, ¿En qué punto están las denuncias? Que y yo no presenté? hay contestación. Siguen exactamente en el mismo punto que hace un año, ocho meses. En el mismo punto. No ha cambiado nada. Inicialmente se quejaban de que no tenían personal. Bueno, no tienes personal, entonces te demos. No, un año, ocho meses, pues. O sea, algo debía salir ya en un año, ocho meses. Pero como si esto fuera poco, el año pasado el Consejo de la Judicatura le dio a la Fiscalía presupuesto para 17 fiscales más. Ya, entonces ya el, el asunto no era de personal. Yo creo que aquí el asunto es de voluntad política. Voluntad política que no. Que no, no avanza, asoma. No asoma. <laughs> Exactamente. Ahora, eh, de todos estos casos, eh, obviamente, no son solamente como dicen, diezmos, tráfico de influencias. Hay un caso gravísimo. Hay un caso de una persona. Gestión publica. de cargos. Llamémoslas. Llamémosle gestión. Gestión de cargos. de cargos públicos. Ya, pero hay un caso gravísimo que está recientemente. Recientemente salió a la luz que es el tema del acoso sexual dentro de la Asamblea Nacional, inclusive pedir favores sexuales por un cargo. ¿Eso también ha llegado al despacho suyo? No. ¿Esas denuncias? No, no han llegado. Ya, eso. Porque... Pero a ver, cuéntame de qué se trata y quién es el acusado. Bueno, en la investigación que hicieron los amigos de voces está el señor Tito Panchir como uno de los acusados. Hay inclusive un caso de violación que dicen que está tramitándose en la justicia ordinaria del señor Suquilanda. De Entonces esas eh, esas denuncias tampoco avanzan. No y de hecho ni siquiera se conocen. Ni siquiera se conocen pero <coughs> o sea, lo que, eso digo lo que a mí me, me preocupa es que hay otros casos igual en la Asamblea que se conforman inmediatamente las comisiones. ¿Será que ahora no es que no es así porque tú acabas no, de, no, no, pero es que tú acabas de decir que hay otros casos en los que se conforman inmediatamente las comisiones. Uh -huh. ¿Cuáles son las comisiones que se han conformado? Por ejemplo, el de Sofía Spin hizo rapidísimo. Pero eso es, o sea, no es eso pasó hace casi dos años. Y así es como tiene que hacerse, porque eso es lo que dice la ley. La ley te establece uh -huh. plazos. Entonces no es un acto de voluntad, es porque así lo dice la ley. Para este caso específico, este igual tienen, si, una vez conocido en, por el Consejo de Administración de la Legislatura, tienen cinco días para conformar la comisión y la comisión me parece que tiene diez días para presentar el informe. Pero pare de contar. Pero está en, orden, en el orden del día del Cal. No lo sé. Es que ahí eso está depende, el problema. Eso depende del presidente de la Asamblea. Él es el que determina. Pero ahora ya el presidente el de la Asamblea bien. también no está dentro del, de los acusados, de los eh, supuestamente sospechosos de estos casos. Porque él también está nombrado en, en algunas investigaciones. No lo sé. Al menos entre mis acusados mm -hmm. no está. Pero si es que tú tienes información, sí, házmela sí, llegar. Bueno, como eso digo, en la investigación de voces está todo eso. Trámites igual en dependencias públicas, donde se han tramitado puestos en. Eh, a nombre del presidente de a ver, la asamblea pongamos en orden las cosas Sí. mucho de lo que nos pasa es que tratamos los estos que son temas que afectan a las instituciones muy por encima y no nos metemos de cabeza en estos uh -huh. temas yo sinceramente decidí hacer del ejercicio de mi función este un ejemplo de lo que debe ser ya no sé no sé si es que vaya a ser reelecto o no no sé si es que yo mismo quiera lanzarme o no eh, independientemente de eso, qué es lo que te corresponde. Te corresponde hacer lo correcto, ni siquiera lo conveniente. Por lo tanto, si yo llego a tener, por ejemplo, una de las cosas que también se anda diciendo, un colega periodista tuyo un día me dijo, "Ve, hay una lista de 21 legisladores a los que les han dado este el manejo de los hospitales públicos." ¿Ya? Y resulta que, como les dan el manejo de los hospitales públicos, este, quien entrega los cupos es el ministro de salud. Pero cuando hay problemas políticos, quien va a tener que pagar por la entrega de esos puestos es el ministro de salud, a pesar de que ellos no hayan sido los que entregaron o los que negociaron. Uh -huh. Entonces, este, hay que conseguirse la lista. Ayuden a conseguir la lista. No tienes idea lo difícil que es para nosotros conseguir información. Alguien que, que, que tenga la gentileza de escucharos dirá, ah, pero son legisladores, a ustedes no, les no, entrega sí, no, todo. todo. Mentira, no, no, es no es cierto. Más bien nos no, es esconden sí, la información. No, así es. Eh, para que tengas una idea, ¿cómo puedes hacer tú el trabajo de fiscalización si es que no tienes información? Y cuando nosotros pedimos de información, dicen, oh, esa es información clasificada, no le puedo dar. Digo, ¿cómo? Pero si está en sesión reservada, a mí tiene que entregarme la información. Si no, ¿cómo hago yo mi proceso de fiscalización? No, no le puedo dar porque sí, eso dice la ley. Eso podrá decir la ley que pusieron los correístas, pero en cambio, la constitución dice que yo soy fiscalizador. Necesito su ¿Y información. Una ley de transparencia no, también, pues tampoco. Asambrista. No. La ley de transparencia igual dice que nosotros podríamos tener acceso a la información, no. La ley de orgánica de la función legislativa dice que nosotros tenemos que tener acceso a la información, no. Por eso estoy poniendo una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, incluso para acceder a la información que ha sido clasificada como eh, reservada, uh, secreta o supersecreta, ¿pero es que se llama? Ya. Yep, eh, ¿Te das cuenta? Entonces claro. no es que la información está ahí, mentira. Hay un montón de chismes. Información es cuando te dicen, ve, esto está pasando, toma, ve, aquí están las copias, aquí está el, el email que mandaron, toma la captura de la pantalla, con eso anda a ver si es que haces algo. Y aún así, esa es información que tú tienes que procesarla, tienes que desmaterializarla y tienes que evitar que la, que la justicia la vaya a desvanecer. Entonces, para este caso específico que estamos conversando, yo he presentado como 11 denuncias, hay otras más y la fiscalía no se mueve. Y sí, yo tengo la misma sensación de que hay procesos de justicia que son selectivos. ¿no? Este, sinceramente, te diré, yo estoy conforme con cómo avanza el proceso de arroz verde, pero en serio, no es el único, viejo. Hay muchos más. Y lo que no podemos es eh, pretender que la sociedad asuma que los casos de corrupción son absolutamente normales en una democracia, porque no es así. Más bien, lo anormal es que esto suceda. Este, eh, el Gustavo que nos acompaña aquí, que es más viejo que nosotros dos juntos, ya. se ha de acordar que Guillermo. cuando a un ministro Guillermo. le decían, el, el, el Guillermo, que cuando a un ministro le decían, vea, su subsecretario tal ha cometido tal acto de corrupción, el ministro renunciaba, pero era porque tenían sangre en la cara, ahora en cambio son más gallitos, demuéstreme pues, no hay pruebas. Entonces realmente dañaron dañaron el, el dañaron la ética pública ¿no? y, y, y reconstruir eso toma muchas cosas. pero dañar la ética pública no es pedir que se haga un debido proceso a o sea probar que una persona es eh, culpable Sí, estoy de acuerdo con eso así es por eso pero entonces eh, por eso no, no, no entiendo entonces ¿eh? pero no puede aguantarse hasta que le demuestren que uno es culpable pues pero entonces ahí sí ya no te entiendo porque por el un lado me dices, es que en unos procesos se demoran muy poco y en otros se, se demoran demasiado. No, no, demasiado. O sea, que hagan el proceso. Y en proceso... este en cambio, cuando, se, cuando, cuando avanzan rápido ya no te gusta, ahí sí ya no te gusta. No, entiendo. no, no. Es que eso digo, cuando ponen un proceso, o sea, empecemos al ¿Cuál a es hacer el, punto? el proceso? Cualquier persona tiene derecho a un proceso justo. justo. Exacto. Exacto. Todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Uh -huh. A muchas personas que nos están escuchando y otras a las que les cuenten que hemos estado conversando del día de hoy, dirán, excepto los venezolanos, porque los venezolanos, si sí vienen acá y matan y asesinan y hacen lo que les da la gana, entonces, yo, ¿qué pasa? O sea, nosotros tenemos también una escala de valores absolutamente selectiva. Esta es la constitución por la que los ecuatorianos votaron. Ese es parte de los problemas que nosotros tenemos. Todo este marco de protección, de hiper. Uh, uh, este marco hiper garantista, es el que nos ha conducido a tener estas leyes. Esto es lo que hay. Pero esta, esta constitución no se aprobó sola. Esta constitución la aprobaron ecuatorianos, que creyeron en el discurso del prófugo. Bueno. Enmendar esto va a ser una cosa que nos va a tomar años. Y eventualmente sustituir el marco constitucional va a ser una cosa muy dura. Porque, mira, es bien fácil que a, a nuestros compatriotas tú les endulces la oreja contándoles el montón de derechos que tienen. ¿No es cierto? Uh -huh. Es bien fácil que tú le digas, dale, vote por mí. Si sí, yo le doy educación gratuita, yo le doy salud gratuita. No se, no se quede con eso. Si es que hay una sola persona que está afiliada al seguro y el resto son dependientes, no se preocupe, que a ellos también les cubre el seguro, ¿sabes cómo es eso? Como cuando entras al, al, al restaurante, pagas por un plato de comida, pero quieres que la atiendan a toda tu familia. Entonces resulta que a los ecuatorianos nos cuentan el montón de derechos que tenemos, pero nadie asume el montón de obligaciones que tenemos para poder garantizar esos derechos. Entre esas, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar impuestos. Y resulta que en este país este, los más jodidos son los de la clase media. Verás, si tú eres absolutamente pobre, estás completamente cubierto porque los guaguas van a tener educación, porque vas a tener salud, porque puedes calificar para la casita, porque puedes calificar para el bono, puedes calificar si tienes alguna enfermedad catastrófica, puedes calificar para una ayuda adicional. Si tú eres absolutamente pobre en este país, estás cubierto. Y si tú eres absolutamente rico en este país, estás cubierto. Porque si es que te suben la gasolina de un dólar cuarenta a 230 treinta, te da exactamente lo mismo. Si es que eh, te suben el precio de la comida, te da exactamente lo mismo porque tienes plata para pagar. Si eres clase mediero en este país, estás jodido. Porque a vos te va a tocar aguantar los golpes de las decisiones económicas del país. Listo. Son con sus conceptos asambleísta y... Justamente eso es lo que lo que queremos acá que todos tengamos voz en esta en este medio y también podamos eh, tener los insumos suficientes para los, eh, los amigos que nos escuchan, no tengan para el debate. Ahora eh, viéndonos un poquito más allá los temas legislativos, eh, asambleísta. Usted nunca fue parte de la de este pacto de gobernabilidad que hicieron en la asamblea para el mes de mayo anterior, donde se eligieron a las autoridades. ¿Usted no. salió de, de la agrupación? Yo Creo. advertí que ese era un error. Nosotros en, en Pichincha tenemos un movimiento, que es el Movimiento Ahora, con el número 65. Eh, durante la campaña estábamos en el proceso de inscripción del movimiento. Tuvimos un acuerdo con Creo, participamos juntos. Soy el primer candidato en Pichincha en ganar una elección Alianza País, no en llegar en ganarle un distrito Alianza País. Y con eso este yo le decía a Guillermo Lazo, "Oye, es un error tratar de hacer un acuerdo con esta gente." especialmente si es que quieres la presidencia porque los ecuatorianos no son giles el día de mañana te van a decir pero si estuviste apoyándole ese gobierno que nos ha puesto este tales sanciones que nos ha hecho la vida tan difícil porque claro cuando tienes que gobernar ya la cosa cambia ¿no? cuando era candidato el presidente Moreno decía 250 mil empleos voy a crear cada año y le van a dar casita a todo el mundo y el plan toda una vida es para atenderte desde que naces hasta que te mueres for free bueno, al rato que te toca gobernar y no ha habido plata y lo poco que vida se ha vino, se han ido llevando, evidentemente ya no puedes cumplir la palabra. A ese presidente le vas a apoyar. No, hermano, lo que pasa es que la gobernabilidad, hermano, no sé qué, por eso cuando yo oigo hermano en boca de esta gente, pongo la, la espalda <laughs> contra la pared porque sea que viene la puñalada. Entonces, eh, yo les dije, yo no estoy de acuerdo. Como tampoco estoy de acuerdo que le vayan a poner a Pachala de presidente, de, 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 de jefe de bloque de, jefe de bloque. ¿Ya? Es un error. Y que no, no fue el único tampoco usted no, el que se opuso a eso. No, 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 no fui el único yo, pero bueno, o sea, no sirve de mucho. A veces la política guayaca no entiende cómo funcionan las cosas en Quito. Y nosotros no entendemos cómo funciona la política guayaquil, es así como es. O sea, a mí, imagínate, a mí no se me ocurre ir a Guayaquil a decirles quién tiene que ser el candidato a alcalde, porque es una barbaridad. O sea, yo no tengo idea de cómo funcionarán las cosas allá. Pero ellos no pueden venir a decirnos a nosotros cómo se va a entender un pacto con el gobierno este, y tratar de mantener uh, eh, respaldo electoral. Eso es muy complicado. Yo tengo mis serias dudas de que el, el respaldo anterior que tuvo Guillermo en las elecciones vaya a tener para estas, ¿no? Y se lo he dicho, porque además creo que eso es lo correcto. A veces la gente dice, es que los políticos son unos mentirosos porque en público se pelean, pero de cerquita son amigos mentira. Mira, de cerquita lo mejor que puedes tener es una buena relación con las personas con las que tienes eh, diferencias. Igual estás trabajando con ellos, caso contrario nos volvemos a un mundo de trogloditas. Tienes que buscar acuerdos, tienes que negociar. Entonces yo le decía a Lazo: eso es incorrecto. Te va a pasar factura, tendrás cuidado. Igual fueron a hacer el acuerdo. Eh, les ofrecieron tres presidencias de comisiones, les dieron dos con las justas, porque la una recién está comenzando a funcionar desde hace como un mes, la otra ni les dieron. Eh, y el punto central del acuerdo, supongo yo, que era. Eh, los cambios en el Consejo Nacional Electoral, no les dieron los votos, ya evidentemente eh, les vieron la cara. Avisados estaban. Avisados estaban. Inclusive, bueno, alguien muy cercano a Guillermo Lazo. Al tío Guillo. Sí, está saliendo ahorita, ¿no? Del, del movimiento. No, no el, sale del movimiento, le sacaron del bloque. Ah, le sacaron, sacaron del pero bloque, pero no del movimiento. Pero no sale del movimiento porque es fundador. El Roberto es un tipo... Estamos hablando de Roberto Gómez. Roberto, Gómez, Roberto sí. Gómez es lo más curuchupa que puedas imaginarte. Sí, 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 sí. Pero es un gran legislador. Uh -huh. Es un tipo muy correcto, muy serio. Él, eh, igual que yo, no les ofreció a sus votantes hacer oposición y eso es lo que vamos a hacer en la Asamblea. Yo no me voy a mover de mi vida. Este, hay, hay temas en los cuales tienes que apoyarle al gobierno y hay temas en los cuales tienes que ser oposición. Lo que no puedes es transigir y pactar, especialmente si querías la presidencia de la República. Eso es lo que me parece que ha sido un terrible error de Guillermo. Lo hemos conversado, eh, admitió, pero me dijo que no tenía sentido. Eh, esta es una conversación de octubre. Verás, la primera vez que estoy contando para que tengan premisas. Yeah. <laughs> una conversación en el mes de octubre. Me dijo que sí, que él entendía que era un error y que esto podía tener costos, pero que ¿para qué le va a quitar el apoyo al gobierno? Y cinco meses después le quitan el apoyo al gobierno. Bueno, así mismo es. Bueno, le quitan por el tema de Diana Tamaí, ¿no? Que sí. Es, ahora, eh, Roberto Gómez ha presentado un nuevamente un pedido de juicio político para la ministra Romo. Hace como un mes. Hace como un mes. Igual, no camina. <laughs> para que vea que no, no estoy hablando de gana. Esas cosas, por ejemplo, juicios políticos que se han pedido, se han mantenido dentro del cal como un año. Mm. ¿Cómo le ve usted este, este nuevo pedido? ¿Cree usted que pasará en, el, en la asamblea? ¿Cree que ahora sí tendrán los votos? ¿O igual habrá ese blindaje y nuevamente funcionará este pacto a pesar de que dicen que, que ya se rompió y todo eso? Yo pensaría, es, es, es más difícil, ¿no? Yo tengo la misma sensación de que en la comisión de fiscalización todavía pueden bloquear, pero esta será la última vez que se bloquea un juicio en contra de la, de la ministra de Gobierno. Mira. La ruptura de ese acuerdo entre Creo y el gobierno los deja absolutamente vulnerable al gobierno. Ahora ya es mucho más fácil conseguir los 91 votos que, uh -huh. neces 90, 91 votos 91 que votos. necesitas tú para la censura a un ministro. La última vez que se censuró a una ex ministra... Fue en contra de la ministra de salud que se alcanzó con las justas este, en tiempos Recon, suplementarios al día siguiente, con las uñas. Uh -huh. este, cuando entre de Montaña y yo pedimos que se reconsidere y se, se volvió a tomar la votación y exigíamos que la gente no se salga porque habían algunos vivísimos que ese rato ya se querían ir. ¿ya? Bueno, se logró hacer lo que se tenía que hacer y fue muy difícil. Para este caso específico, eh, la cosa va a cambiar. En la medida que se aproximen las próximas elecciones, que se aproximen las próximas elecciones, qué feo. Pero en la medida que se acerquen las próximas o sea, elecciones, sea. este eh, yo creo que los ministros van a estar muchísimo más vulnerables. Y esto eh, le pone al gobierno en una situación muy incómoda. Eh, el asunto es: este es un gobierno de transición. No es ninguna maravilla. No ha implicado un cambio de dirección. No tiene por qué implicarlo. Es la misma gente que nos gobernó durante 13 años la que está gobernándonos ahora. Son, no, no los... son todos, pues. Ay, bueno, si es que tú encuentras ahí uh, una que otra excepción, pero... Con el, con el cariño y el economía. respeto. Pero con el cariño y el respeto de siempre, vamos. Este, María Paula, ¿trabajó con el anterior gobierno o no? Claro, se puede okay. camino. Igual. Ok, sigamos. Futuro, pues. Sí, exactamente. ¿Y el presidente de la República? El presidente de la República fue vicepresidente, años, pues, por supuesto. Pues, pero por supuesto. Y después estuve en. Pero y los otros ministros de la Asamblea. Que han ido entrando uno que otro también, sí es cierto. Por eso, pero de acuerdo a los pactos que ha ido haciendo en el, en el camino. Pues. Sí, pero ¿ha, ¿ha significado eso un giro completo en términos de la economía del Ecuador? ¿Puedes responderte tú mismo eso? ¿En serio giramos completamente la economía? Para mí, o ha, es... sido, o ha sido una ligera corrección de rumbo, no creo que ha sido una ligera corrección. A mí me parece que está que es un giro bastante fuerte de unos 180 a 360 grados. Si Fueron 360, <laughs> seguimos en el mismo lugar. Entonces, mira, este, no, estamos yendo. Digo, para yo allá. tengo la sensación de que no han habido esos cambios que se requerían. ¿Ya? El mismo presidente de la república lo dijo al principio él ganó con una plataforma de gobierno, con una oferta de gobierno y con más? un plan de gobierno sí, claro. que no se cumplió. Bien. Este que no lo ha cumplido. Uh -huh. En términos económicos, si les toca hacer esto es porque ya no pueden hacer más. ¿Qué más te queda empeñar? Pero, empeñaron hasta el oro. Pero, asambleísta, pero hay, hay algo algunos... ¿sí? yo puedo entender un montón de cosas, excepto que le justifiques al gobierno. No, no, no por estoy justificando. No, no, sí, sí, sí. Te voy a recordar no, pero, el tema de ver, los ministros. Pero hay analistas, de, hay analistas económicos mm. que dicen que había otro tipo de, de salidas para lo que estábamos viviendo antes. ¿Quiénes son esos analistas? Analistas económicos que son consultados en todos los medios. No, te voy a decir quiénes son, ya que estamos con problemas de memoria. Diga. El Pablito Dávalos es el que... Dice. Eh, no, exactamente. Bueno, y recuérdame el, tú entonces, ¿cuáles eh, son estos... Uno analistas? es Marco Flores, por ejemplo, y él es de, de Tendencia Derecha. El Marco Flores lo que debe decir uh -huh. es que siempre se debió apretar un poco más. Es decir, que el giro no fue completo. Yeah. Ese es lo que anda diciendo el Marco Flores. No, pero él también dice que hay otras, había otras salidas. Siempre hay otras salidas, uh -huh. siempre. O sea, el asunto es, quien decide qué salida tomar es el que gobierna. Al resto no nos toca más que quedarles viendo y si es que han hecho alguna ilegalidad en mi caso, ajustarles las tuercas. Siempre hay otra salida, pero el que toma la decisión es el presidente. Ahora, yo desde la oposición, ¿qué te puedo decir? Sí, claro, hay otras salidas que debieron tomarlas antes. Sí, debieron tomarlas antes. ¿Cómo va a ser posible que hasta el momento, tú has visto, por ejemplo, ya el contrato de eh, garantía del petróleo con Petrochina de Perú Ecuador? ¿Has visto no. el bueno? Anunció el presidente que lo iba a desclasificar o no. Así claro es que lo anuncio. ¿Podemos nosotros hacer un acto este, de fiscalización sin ese documento? No, no podemos. Porque eso es importante. Imagínate lo siguiente: si es que tú tienes garantizado el crédito uh, de 2 mil millones de dólares con los chinos, a cambio de ignorar nuestro petróleo, no puedes hacer lo mismo con un banco norteamericano, pero que te preste no al 11 sino al 6. Siempre hay otras salidas. ¿Quién decide cuál es la salida? El, presidente. El que gobierna. Ok. ¿Han tomado esas otras salidas? No. Pero, ¿Cómo está la, la economía de los ecuatorianos? Mal. ¿En serio está mal? Yo creo que sí está muy mal. A ver. Está tan mal que estamos nuevamente saliendo, nuevamente estamos migrando, asambleísta. Nuevamente hay colas en las en las embajadas, especialmente la de Canadá y de Australia. ¿Por qué la gente se va del país? Por mejores oportunidades. Exactamente. Porque, Por lo tanto, porque no hay empleo. Sí, señor. Por uh -huh. lo tanto, todo eso lo que debería demostrarnos es que el modelo político y económico que le pusieron a este país fracasó. Ya, pero si fracasó, no ya ha pasado ya tres años y no podían haber dado esa vuelta, como, como bien dice Pero si eso para estamos diciendo, arreglar. no lo hicieron. Si eso es lo que yo estoy sosteniendo. Uh -huh. Tú dices más bien que sí, sí, sí dieron una vuelta, de 180 y hasta 300. Yo en cambio digo, que no lo dieron. Estábamos manteniendo. Tú me dices que la a... gente se está yendo. Yo pregunto por qué. Y me dices porque no hay empleo, no hay oportunidades. Por, eso, digo, por pero, supuesto, porque pero no hay oportunidades. Porque resulta que el modelo económico fracasó y tú no quieres que se cambie el modelo. No, no, no. Yo o sea, no digo que no se cambie el modelo, que se pero haga ajustes. Bueno, todo el mundo pero, puede tener sus opiniones. Claro, pero eso digo, pero si ahí, hay, si, hay, si no se si hicieron ajustes, ¿por qué todos estos años hemos estado en Mismo y en lo mismo. Hablo del gobierno. De echarle la culpa al gobierno. Porque son anterior. cobardes, porque son cobardes, porque tienes que tomar decisiones. Porque cuando te toca apretar las tuercas, apretas hasta el fondo. Porque tú no puedes hacer esto de agarrar y promocionarle por un lado a María Fernanda Espinosa, uh -huh. mientras se te están cayendo los acuerdos internacionales. ¿Ya? Mientras sostienes a la gente que dijo públicamente que les tocó hacer un acuerdo con tal partido porque no tenían los votos y por debajo movieron las cosas, por Dios, esa es la gente que nos gobierna. Uh -huh. Entonces tengo o no tengo razón en decir no, en ¿son que los son los sí mismos. Son sí, o sea sí son okay. la gente, la gente sí, sí que se mismos. quedaron ahí. Sí, Perfecto. Sí. Pero una vez mayoría... que son los mismos vamos. La... <laughs> Asunto política. Sí. Han cambiado radicalmente las cosas. No, no han cambiado radicalmente las cosas. Digo que no ha cambiado después de que no, de todo no, lo no que hizo que no el, cambiado. el digo el que el no han cambiado radicalmente las cosas. O sea, había que ser más radical en lo que se Pero dijo. por supuesto, porque yeah. caso, mira, pongámoslo en estos términos. No hay animal más quisquilloso que la economía. Si sí, la economía de un país eh, no es confiable, si la gente no siente confianza en la economía de su país, saca la plata. Tú debes haber oído, como yo lo he oído también, a amigos empresarios que dicen, no, señor, así me cobren el 5%, yo prefiero sacar la plata del país porque afuera sí me la van a respetar. ¿Has oído tú esos comentarios? Sí, sí yo bien, también. ¿Ya? Ahora, decirles a estos amigos, vuelva a traer su platita al Ecuador, ¿sabes qué te van a decir? No. Te van a enseñar dónde lleva a caperucita la canasta, pues. ¿Por qué? Porque resulta que el Ecuador todavía no es un país confiable para que la gente venga ven a invertir. Olvídate de que te vengan a invertir los chinos, los gringos, los alemanes, los canadienses, no, no importa. ¿Ya? Nuestros propios conciudadanos. Que esa es la mínima inversión que necesitas, ¿no es cierto? Es decir, alguien que nos esté escuchando y que tiene una tienda que va a hacer un esfuerzo por ponerse otra tienda. Alguien que nos esté escuchando y que tiene un, un saloncito y que se va a poner otro saloncito. Alguien que en este momento es un constructor y que va a arriesgar su capital para construir otra casa sabiendo que va a lograr vender esa casa, no pasa. Nuestra propia gente no tiene, eh, no tiene certezas de qué es lo que pasa en la economía y recién poco a poco comienzan a desenredarse los nudos. Mira lo grave que es esto. La semana pasada, mientras en la asamblea se discutía este tema tan importante de declararle el chimborazo, ah, el la chimborazo. montaña más alta y cercana al sol y la más ah, cercana ¿sí? al centro de la tierra y toda la cuestión, yo dije, pendejada, yo no me quedo en la asamblea. ¿Sabes a dónde me fui? ¿A dónde, asambleísta? Estaban aquí los tenedores de deuda y querían una reunión con un asambleísta de oposición para escuchar qué es lo que va a pasar. Entonces yo les decía: Vean, no esperen que el gobierno haga maravillas. Y no esperen que la Asamblea le permita al presidente de la República ponernos más impuestos. Pero, si es que lo que se requiere para poder eh, garantizar que el Ecuador va a pagar sus deudas es que tengamos disciplina fiscal y eso implica una reforma fiscal a la República, tengan la certeza de que ahí estaremos. O sea, yo encantado puedo votar por una propuesta de reforma fiscal que nos obligue a ser muchísimo más cautos en la utilización de los recursos, pero por supuesto. Bueno, esta gente se reunió con el vicepresidente, se reunieron con otros este, líderes de opinión en el Ecuador y a pesar de los esfuerzos que hacemos, este, la deuda del Ecuador ha sido calificada como C. Entonces, bueno, ese es el momento en el que estamos. Ahora, en términos incluso de, 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 de ética uh, común, ¿hay que pagar las deudas o no? Por supuesto hay que honrarlo. Hay deudas. que pagar las deudas. ¿ya? El asunto es, las deudas que nosotros estamos pagando son las deudas que fueron contraídas por este y por el anterior gobierno para tratar de hacer funcionar un modelo que fracasó. Y ahora los que tienen que pagar quiénes son? Las personas que nos están escuchando, tú y yo. Si a nosotros nos toca pagar aquí, los que se fueron a Bélgica, los que están en Miami, los que están en el Perú, ya se fueron. Los que están ahorita guardando un año, un año y medio, dos años de prisión van a salir a disfrutar de lo mal habido en paz. ¿Usted cree que van a salir eh, a disfrutar de lo mal habido o a poner eh, denuncias en cortes internacionales? Ya es bastante probable, es bastante probable. Sí, es lo que pueden hacer. Pero ¿y no es eso culpa de la justicia que no ha podido probar? En derecho, lo que, de lo que se les está acusando? No, usando. no, no, no. O sea, este, irse contra un fallo de, de corte de justicia, además, para los casos en donde tienen fuero, no es cualquier juez, ¿no? Uh -huh. O sea, es la Corte Nacional de Justicia, claro. es una sala de la Corte Nacional de Justicia. No, eso, eso no es tonteras y en cualquier parte del mundo se reconoce. Por lo tanto, siempre pueden intentarlo a cualquier persona. Le asiste el derecho de intentar una acción internacional, eso está bien. Ahora, que haya sinvergüenzas del tamaño de una catedral como este, los Bucaram que querían ponerle una, uh, una demanda internacional al Ecuador. Y que lo están haciendo, ¿no? Sí, ¿No? claro. O sea, lo están haciendo, o sea, no es, no es, no es que no, le han no lo han hecho todavía. Bueno, por por lo tanto, si lo hicieron los Bucaram, lo van a hacer los correístas, son igualitos. <laughs> ¿Usted cree que son iguales? No, no, pero son exactamente iguales en tiempos diferentes son exactamente iguales. Bien, asambleísta. Una de las cosas que quería preguntarle también y que me preguntan dentro de los comentarios es, me dicen, ¿por qué no se queda usted de las votaciones de la asamblea? Ah, el mejor ejemplo es precisamente la es. del chimborazo. Ya. Yeah. Por esas cosas. Exactamente. Verás, un día decidieron... Que hay que votar una resolución según la cual la asamblea tiene que cumplir la ley. ¿En serio te quedas para votar una resolución? Así? Pero si es eso de, esa es una de las funciones de ustedes, cumplir la ley. Entonces, ¿para qué haces una resolución sí, al qué? respecto? Ok. Otro día, para, para, para la persona que tuvo la gentileza de escribirte, yeah. otro día decidieron. Um, que tenemos que votar para declarar el Mazapán Patrimonio Nacional de la República del Ecuador. Santo Domingo la capital de la carne. Santo Domingo la capital de la por Dios, o sea, se va a caer la República si es que nosotros no este, declaramos a Santo Domingo la capital de la carne. Se declaró un día este el, el, el día inter... el Día Nacional por la Defensa de los Derechos de los Niños, y otro día el Día Nacional por la Defensa de los Derechos de las Niñas. Bueno, hay ese tipo de cosas, pero, este, y de una vez para, para, para librarme de esto que es un, un fastidio, resulta que yo he estado fuera del país, uh, ¿qué será?, unos 12, 15 días. En esos 12, 15 días yo pedí uh, permiso. Pues resulta que los del observatorio, que son los que presentan estos uh -huh. datos, han sumado las resoluciones que se tomaron los días en que yo estaba fuera del país y también les ponen. Como que tampoco asistió yeah. a Entonces llega un rato en donde ve si es que la gente quiere joder, que joda, ¿no? O sea, en este punto me da exactamente lo mismo. Al final del periodo veremos cuál ha sido el asambleísta de Pichinche que más proyectos ha presentado, este, o el que ha ejercido con más fuerza los casos de fiscalización. Y ya veremos. Asambleísta, usted puede reelegirse, puede, sí. puede, correr por la, por la reelección. Sí. ¿Lo va a hacer con su movimiento? No lo sé. ¿Cómo le ve el panorama electoral de la, de la tendencia, de la derecha? Cuando hay un eh, Guillermo Lazo, eh, posiblemente debilitado por lo que hemos conversado acá, hay un Jaime Nebot que también se mantiene con niveles un poco bajos. ¿Usted cree que puede asomar un outsider de derecha como para unir la tendencia? No lo sé, pero además... Para mí me resulta bien complicado hablar de lo que vaya a ser la derecha. Pero lo que sí te puedo hacer es un paneo general de cómo veo yo la política. ¿Usted de qué se considera? Uh -huh. Derecha, izquierda, o centro. No. O ya no. Yo ya siempre no hay que fui de centro. De hecho, yeah. uh, de hecho, mi formación obedece a la democracia cristiana. Uh -huh. um, pero te, ese, ese, a ver, tú me preguntabas qué es lo que puede pasar con estos dos candidatos de derecha lanzados. Yo sostengo lo siguiente, no está conformado el panorama electoral. Pensar que las decisiones de los ecuatorianos son entre eh, Nebot, Lazo, el candidato de Correa, porque difícilmente Correa será candidato, uh -huh. sino el que él nombre este, y algún candidato de los indígenas y, con es, y que con esto estamos, no, no es cierto. Eh, para, para hacer esta línea, mira, si es que trazamos una línea y decimos, aquí están los candidatos de la derecha y decimos son Lazo y Nebot. Y por el otro lado, los candidatos de la izquierda son el, el de los indígenas y el de Correa. ¿Y en el centro qué? Pues si todavía no hay nada representativo del centro político. Y la segunda, si es que tú haces una abstracción, esto en términos regionales, Lazo y Nevoz son los candidatos de la costa y es bastante probable que tengas el candidato del correísmo también saliendo de la costa, porque en el correísmo tiene sus representaciones en la sierra y en la costa y tengo la sensación de que ahora en la costa van a ser más fuertes. Y la representación de la sierra, la representación de la política serrana, la representación del centro político serrano, o mejor, para ser mucho más claros en esto, y la representación de la política quiteña, pierde. Pierde. Pierde, ¿ya? Entonces, no creo que vaya a salir un outsider de la derecha. De hecho, lo peor que le pasó a la República del Ecuador es cuando Rodrigo Borja sostenía que se necesita un outsider y ahí le sacaron al... Uh, Freddy Ellers. ¿Te acuerdas que Freddy, Ehlers sí, Freddy era el candidato Ehlers, outsider? Sí. Si lo peor que le pasa a la República es precisamente por estos outsiders, que lo que son es gente de fuera de los estamentos de la política. Porque resulta que esta es la gente que termina de prostituir este, este, estas instituciones. Pongámoslo en estos términos. La gente se queja de la política. La política es mala, la política es sucia. No, no es así. No es así. La política es una actividad que implica vocación de servicio. Pongámoslo en estos términos. Hay comunicadores buenos y hay comunicadores malos. Eso no hace mal a la comunicación. Hay médicos buenos y hay médicos malos. Eso no hace mal a la medicina. Y hay políticos buenos y hay políticos malos. Eso no hace mal a la política. El asunto es, si alguien se preocupa por cómo se gobierna el país y no le gusta cómo están las cosas, entre a la política y escoge el partido que le gusta. Trate de acercarse a, a sus opciones ideológicas. Y milite, y sea responsable, y pelee, y venga a ver cómo, cómo es eh, en donde las papas queman. Sí, porque bonito es, es bien desde. Es el... quejarse desde afuera. Y los activistas también. digitales, claro. que son una maravilla. Ya, pero el rato de los que hubo, tú les convocas, hagamos tal cosa, y no asoman nunca. Ah. Entonces, son gallitos desde el teléfono, pero después este, eh, dejan que la república eh, siga su curso así nomás. no Mira, ser ciudadano. Y ser responsable con tu país no es solamente ir a hacer una raíta en la papeleta cada dos años y pasarte los otros cuatro quejándote. No funciona así. Uno tiene que asumir responsabilidades como ciudadano. Si tú no asumes tus responsabilidades como ciudadano, pues entonces le estás dejando que sean otros los que toman decisiones por ti. No te quejes entonces. Si tú no participas en las decisiones de tu país, no te quejes. La gente dice, es que qué baja calidad de los legisladores ya, tenemos. Preséntense. Preséntense. Pero la segunda, no quieres presentarte. Entonces, por lo menos, papito, escoge a alguien que te represente bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren que haga yo con mis colegas legisladores? Después fueron a votar por futbolistas, mis colegas. O sea, las personas que nos están escuchando, muchos de ellos votaron por futbolistas. Votaron por la reinita. Votaron por qué sé yo, la presentadora de televisión, ¿qué puedes garantizarte con eso? Entonces, sí, claro, este, eh, a los partidos políticos hay que cobrarles sus responsabilidades, totalmente de acuerdo. Y a los ciudadanos, ¿cuándo se comprometen los ciudadanos? ¿No te parece? Claro, claro que me parece, estoy totalmente de acuerdo en ese, en ese tema, pero el asunto es cómo haces para que los partidos también sean atrayentes al ciudadano, por ejemplo. Verás. Tú te acordarás del discurso en contra de la partidocracia. Uh -huh. ¿De quién era ese discurso? De Correa. De Correa. Y muchas de las personas que nos están escuchando, en un momento determinado, dijeron: Sí, abajo la partidocracia y muera la partidocracia, porque la culpa de todos los males de la república lo tiene la partidocracia. ¿Sabes qué hicieron? Eliminaron a todos los partidos. Y el Ecuador se vio condenado a un régimen de partido único. Y después a todas las organizaciones políticas nos tocó un proceso largo de reconstitución, este, de fidelización de, de militantes, y es un proceso largo y complejo. Y hacer que tu organización política tenga credibilidad es una cosa muy complicada, porque para que eso suceda, tus políticos, tus representantes tienen que ser gente que tenga dos características, coherencia y consistencia. ¿Qué es ser coherente? Ser coherente es hacer lo que dices que vas a hacer. ¿Y qué es ser consistente? Hacerlo todas las veces. Entonces la gente dice, a ver, si este señor dijo que va a luchar contra la corrupción y lo está haciendo y lo sigue haciendo, ok, este señor es confiable. ¿No es cierto? Uh -huh. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dices, yo voy a hacer una organización de oposición y el próximo año haces un pacto con el gobierno? Pierdes coherencia, sí, coherencia y pierdes consistencia. Cuando tienes coherencia y consistencia tienes credibilidad. Cuando pierdes una de las dos, pierdes credibilidad. Entonces la gente no tiene por qué votar por quien no tiene credibilidad. ¿No es cierto? Claro. Eso es lo que sucede. Ahora, pero asambleísta, ¿no era una buena oportunidad para que los partidos políticos se renueven justamente para que... Eh, tengan unas mejores bases, unas bases de gente comprometida con el partido. Siempre. Siempre es una oportunidad de renovación, siempre. Todos los días. Ya ve, entonces estaba bien entonces el, el discurso de la partidocracia de Correa. No, para que renueve. No, no, no. Mira, no, es que no fue así. Y me parece terrible. Que eh, tú, que conduces un uh -huh. programa, digas que estaba bien. No, no, no estoy diciendo de la no estaba bien, le estoy preguntando. No, no, le dices, estaba bien. <laughs> no, no, le digo, estaba bien, si es que. Le estoy ni, preguntando ni, siquiera, si ni siquiera como recurso retórico. Y te uh -huh. digo por qué. Porque resulta que una democracia tiene que sustentarse en partidos políticos. Y que los partidos políticos tienen que tener un sistema de partidos políticos. Pero no colapsó ese sistema cuando, antes de correr. El Ecuador nunca tuvo muy buenos partidos políticos. Tuvimos 17, acuérdese. Pero te, no, tenemos muchísimos más ahora. Ahora uh, ya tenemos okay. millares. Exactamente. Entonces, el sistema de partidos que tenía el Ecuador no era ninguna maravilla. Pero había un sistema de partidos políticos. Cuando destrozaste eso, resulta que destrozaste las posibilidades de la gente de sostener discursos ideológicos. Y la ideología existe, la ideología es importante. La ideología es la que nos permite caracterizar cuál va a ser la línea de gobierno de tu partido, no importa si es que es Juan, Pedro o Manuel el que lo dirige, o María, Carla o Josefina, para que nadie se sienta ofendido de que solamente nombro nombres de hombres. ¿ya? No es por ahí. La ideología existe. Y parte de los líos que nosotros tenemos es que este discurso en contra de la partidocracia. Lo que determinó es que esos partidos que estaban maltrechos, que no eran gran cosa, que habían sufrido grandes derrotas y toda la cuestión, no puedan renovarse. Y se extinguieron. Entonces, ahí vienen las diferencias entre lo que es el proceso revolucionario y el proceso del, del revisionismo o como quieras llamarlo, la, 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 el reformismo democrático. Lo revolucionario implica acabar con todo lo existente. El reformismo implica reconocer lo que existe y mejorarlo permanentemente. Yo me puedo inscribir como un reformista, como un revisionista permanente. Eso es lo que hay que hacer. Y tener la capacidad de entender que no tienes la verdad absoluta, que todos los días se puede aprender. Pero de ahí a decir que lo que nos hicieron estuvo correcto, imposible. Yo, pero hubieran tomado como una oportunidad para renovarse, ¿no? Sí, pero no hubo oportunidad porque lo que hubo es un aniquilar las organizaciones políticas. Y pero uh, han quedado los partidos más grandes, pues. De no, no, que queda, no no quedaron. Les, tocó, no, otra les vez, tocó otra vez. Les tocó otra vez salir a recoger firmas, tratar de reconstituirse. Este, pero nuevamente. Fíjate qué grave que es esto, ¿no? Te toca reconstituirte con uh, las figuras prominentes de tu partido. Tu partido que no ha tenido ningún triunfo en 12, 15, 20 años. Entonces lo que se reconstituyen son organizaciones, este, jurásicas. Eh, <laughs> Entonces, pero acuérdate cómo la gente pero, se. ve, por ejemplo, Yo les tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño a los amigos de la Izquierda Democrática. Eso, ¿ya? justo a la Izquierda la Democrática era un partidote. Sí. Era un gran partido. Sí, a tenía nivel una estructura nacional, buenísima, con una estructura impresionante. ok Les toca reestructurarse bajo la, la, el, el, el ala de Rodrigo Borja. Y en Quito bajo el ala del General Moncayo qué renovación puedes prender General pre Moncayo pre que no es su suegro que no es mi su suegro para nada que es otra de las cosas otra sea, de las hay, cosas que o sea, se dicen qué horror me han acusado de que la gerente de CNT es mi esposa sí ya y que antes cuando estaba en cambio en En medios en los públicos, medios públicos. ¿ya? ella fue la que le sacó al periodista no sé qué periodista. ¿La No, 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 no sé qué periodista le sacó. Entonces resulta que yo había hecho un pacto con el gobierno, con este. Viejo, me espantan hasta las pretendientes. <laughs> no estoy casado, ya. no estoy casado hace 20 años. ¿Ya? Entonces, este, bueno, sí, la gente habla, viejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh, asambleísta, muchísimas gracias. Aunque me piden que le haga una pregunta. Claro, con gusto. La, la última claro. la voy a hacer. ¿Por qué votó usted en contra de la revisión de las cuentas de INA, INA el caso INA no, ¿No votó usted en contra? No, no, eso no es cierto. De hecho, el primer, la primer, el primer pedido que se hace para que se conforme la comisión de fiscalización y para que haga una revisión de esto es del mío. Yeah. Eso no es cierto. Entonces, este, pero, no, a la no, 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 la, la persona, la persona la, que nos escribió que revise bien, porque la primera persona que pidió eso fue yo. Claro, y me llamó la ministra de gobierno, me llamaron de todos los estamentos, decir que cómo va a ser posible que yo les crea. No importa si es que les creo o no les creo. Revisen. Para mí lo correcto es que haya una investigación. Eso supuesto, es lo que tiene que, eso haber. Es lo que debería haber Entonces que la persona que te escribió, uh -huh. revise nomás. Listo. Muchísimas gracias, asambleísta, qué gusto haberle tenido aquí. Qué gusto, Siempre un gusto. Ya ves, No, qué, qué chévere, pasó, también. yo disfruto de estos espacios. Además <laughs> aquí da buen de... café. Sí por supuesto, café de Intag. escaso, pero buen café eh, ah, nos no podemos quedar tomando un poquito más Todavía tenemos Dios les siempre... pague amigos, muchísimas gracias por escucharnos, gracias y bienvenidos siempre acá a Hoja de Ruta, este es un espacio totalmente democrático, no cerramos las puertas a nadie dejamos que la gente escuche porque la gente es la que debe sacar sus propias conclusiones así que muchísimas gracias eh, nuevamente y se, será con ustedes amigos que nos escuchan y nos ven hasta más tarde, donde estaremos ya con nuestra programación regular. Hasta pronto.